Bienvenidos a un nuevo vídeo. Para hacer esta felicitación necesitamos una tarjeta de 13 centímetros por 10 en negra que se abra hacia arriba, una plantilla, yo voy a utilizar este estampado de chevron y una etiqueta que sirva como máscara. Lo primero que vamos a hacer va a ser fijar la tarjeta para que no se mueva. Yo voy a utilizar esta cinta adhesiva decorada que se quita bien. Es importante que no tenga mucho pegamento para que luego a la hora de retirarlo no se lleve parte del papel. Lo que voy a hacer va a ser montar la cinta adhesiva medio centímetro en la tarjeta para hacer una especie de borde donde no se va a quedar el estampado. Con los márgenes ya fijados, lo que voy a hacer va a ser pegar esta etiqueta, este tag, a modo de máscara, al igual que el resto de cinta adhesiva del contorno. De esta forma vamos a poder escribir sobre la cartulina directamente sin tener el estampado, con lo cual delimitaríamos zonas. Ahora ponemos la plantilla encima. Tenemos que tener en cuenta la inclinación de la plantilla para que no nos queden torcidas las líneas y fijamos con cinta adhesiva. Con tinta Versamark vamos a ir dando pequeños golpecitos, sin arrastrar ya que se nos mueve el papel. Cuando terminemos levantamos con cuidado por si tenemos que volver a poner la plantilla, pero así queda bien ya. Despegamos con cuidado. Os recomiendo que no tengáis restos en los dedos de la tinta, ya que si tocáis la tarjeta se quedan marcados, ¿vale? Ponemos un folio debajo y echamos el polvo de embossing. Yo voy a utilizar este que es transparente. El folio de debajo es para luego recoger todo el sobrante y echarlo otra vez de nuevo al bote. Damos un par de golpecitos para quitar el exceso. Con todo retirado ya, cogemos la pistola de calor y vamos dando pasados uniformes por toda la tarjeta. Con estos polvos, con los transparentes, es muy fácil ver cuando se han fundido ya que cambian de color. Es importante que no paséis mucho la pistola de calor por los sitios que ya está fundido el polvo, porque perdería el brillo. Vamos dando por todas las zonas hasta que quede todo brillante. Tiene un efecto muy bonito porque parece barniz o laca. Quitamos ahora la pegatina y quitamos los restos de polvo. Voy a poner esta etiqueta preimpresa del mismo tamaño que la que hemos usado como máscara, ya que el efecto que ha quedado en la tarjeta no me gusta mucho. Entonces ponemos un poco de pegamento y ahora unos trocitos de goma eva para levantar y que quede con efecto 3D. Ponemos un poco de pegamento por las piezas de goma eva y lo pegamos cubriendo, intentando cubrir la forma que hemos dejado. Ahora, por otro lado, vamos a hacer la flor con esta plantilla que es en espiral. Entonces lo único que hacemos es repasar el contorno para después recortarlo. Esta forma la podéis encontrar en internet y recortarla. También las podéis hacer con las máquinas troqueladoras o cortadoras. E incluso lo podéis hacer a mano simplemente haciendo una espiral.
No hace falta que tenga ondas. Vamos ahora recortando. No hace falta que sea muy perfecto, ya que luego cuando se enrolle, pues no se va a apreciar mucho la precisión. Con la forma ya recortada, vamos a utilizar el extremo del pincel para ir enrollando al principio, puesto que es la parte más pequeña y que siempre puede costar un poco más. Cuando ya hayamos conseguido un cierto volumen que podamos manejar, pues vamos a ir girándolo nosotros solos, sin ayuda de ningún pincel ni de ningún otro instrumento. No os preocupéis con que lo hagáis flojo o muy apretado, porque luego acomodaremos la flor al tamaño que queramos y a lo suelto que queramos que quede. Ahora, con la flor ya enrollada, voy a ir doblando un poco las ondas hacia afuera para que no quede tan alta la flor y quede un poquito más realista, un poquito más mona. Con Glossy Accent vamos a poner unas gotas en la base, extendiéndolo bien, y vamos a presionar la flor unos segundos para que se fije. Bueno, como queda un poco sosa, he puesto otras dos flores más, un poco más pequeñas, en blanca. Y para terminar la tarjeta, estoy poniendo un poquito de Glossy Accent en el corazón para que le dé brillo y textura. Hay que tener cuidado para que no se salga. Esta es una tarjeta sencilla, entre comillas, muy vistosa, sobre todo por la flor y por el estampado de atrás, que queda muy muy bonito. Espero que os guste y que sigáis viendo mis vídeos. Muchas gracias por verme. Adiós.